Imágenes que se extendieron por 39 días a nivel nacional, pero que al menos en el corto plazo no se deberían volver a repetir. Los funcionarios del registro civil finalmente llegaron a acuerdo con el gobierno. Si aún no sabe cuál es el millonario monto del bono, ni cómo se va a repartir, ponga atención a lo siguiente. Un monto total ya de 1.650 millones a partir del 2017, son 3.100 funcionarios. Ahí pueden hacer la división, eso es fijo y sucesivo. Y también se hizo un esfuerzo por parte de nuestro gobierno y también hay un aporte de 412 millones 500 mil pesos a partir del año 2016. Y si usted pertenece a quienes tienen sus documentos retenidos en las oficinas de Santiago, aún deberá seguir esperando, porque se desconoce la fecha exacta del envío de ellos a región. Bueno, tenemos que tener presente que el lunes, ¿cierto?, retoma todo el funcionamiento normal del servicio y de ahí tiene que empezar a hacerse los envíos a las regiones. Así que nosotros no tenemos todavía una claridad absoluta de cuándo van a estar esos documentos acá. Un acuerdo al que llegaron de forma unánime las 74 oficinas que hay en la región, pero para obtener el bono deberán cumplir metas. Eso también se está viendo si va a ser por producción, pero sí va a ser un bono que nosotros tenemos que ganarlo. Sí tenemos que cumplir las metas para poder obtener este bono en su totalidad. No es un bono que lo vamos a tener per se o tome ahí está por trabajar. Se tienen que cumplir ciertas metas, se tienen que cumplir ciertos estándares. Aunque de los descuentos por los días no trabajados aún no hay nada seguro. Esto se decidirá a través de un sumario. Eso es muy importante también decirlo, no fue materia de negociación ni el tema de los sumarios ni el tema de los descuentos, por lo tanto eso en términos generales sigue sus procesos legales y eso se determinará según el resultado que dé la investigación en sumario o sumario administrativo en su momento. Todo eso no fue parte de la negociación. Esta misma escena que se dio este sábado en Plaza Independencia se trasladará para este domingo en los tribunales, donde se entregará servicio para realizar ciertos trámites.